la escuela y me noté en la noté. Empecé con viola, del segundo grado. Me enseñaron las posiciones de viola, cómo agarrar la viola y los arcos. Entonces el lunes tenemos las clases individuales de viola, lunes, martes, los ensayos y jueves la clase de viola. Y más o menos como un mes y medio, porque mi primo iba ahí y yo, él me avisó a mí y yo le dije a mi papá que quería ir. Y era medio raro porque no los conocía y estaba un poco tímida. Me dieron el sikus y me empezaron a enseñar canciones parte por parte. Porque me gusta los vientos, me gusta cómo suena, su forma. En el Valle Virgen del Valle, en La Rioja, en una biblioteca comunitaria. Los lunes, los martes y a veces si tenemos un viaje nos juntamos los jueves y viernes. Y son de 7:30 a 9:00. Estoy en la orquesta desde hace 2 años, o sea, desde el 2011. Yo tenía 9 años. Una vez mi mamá me dijo, te tengo una sorpresa, y me llevó a la orquesta. Y a mí me gustó mucho porque empecé a conocer mucho más amigos y también me gustó las obras que tocábamos y eso. Toco desde los 5 años, hace 6 años que toco el violín. Los ensayos son en el Metro Suzuki y el lugar es grande, es muy lindo. El amor, divertido, la pasión. Para mí es algo cuando te puedes expresar lo que sentís, pero sin palabras. Paz, amor. Son como palabras, pero de otra tocadas manera. Palabras en otro idioma. Para mí la música es lo más lindo. Para... Música, algo bueno para nosotros. Sentimientos. Divertirnos tocando. Sueños. Vida nueva. Ah. Felicidad. Sentimientos que nace el corazón. El corazón hace ruiditos. Y consigue un bombo. Alegría. La orquesta que más me gustó fue la de Enrique Angeleni. Me gustó mucho las voces que tocaban. A mí lo que más me gustó de este encuentro es viajar, sí, conocer lugares, tocar, conocer con otras personas, tocar con ellos. Y lo más lindo fue que estuvimos acá en el escenario con 7 orquestas más. Es una linda sensación.